nuestro maíz, nuestro choclo, pero no todos los choclos, tenemos tanta variedad. La verdad que en el reportaje vamos a ver el homenaje de repente al maíz morado, a la cantidad de preparaciones que podemos tener. Estamos hablando del tamal, de un pepián, de tantas fórmulas ricas que tenemos en nuestra gastronomía, muchas basadas precisamente en torno pues al maíz. Así que Gerson Taipe fue a buscar los platos más deliciosos. Tamales yumitas de puro maíz es la expresión de mi país. Patasca, mote reventado en una paciente cocción de 5 horas. Aquí en Chío Sopas, con mucho corazón y sazón. ¿Qué tienen en común los tamales, humita, patasca, mazamorra morada, champús, entre otros? De México para el mundo, el maíz presentado en unos tacos y en las diferentes variedades. Sí, el maíz, una semilla milenaria que se encuentra presente en distintos platos. La recomendación es reemplaza tu pan y tu arroz por maíz y puedes tener mejores beneficios nutricionales, puedes ayudarte hasta bajar de peso. En el Día Nacional del Maíz celebramos su presencia en nuestra cocina y sus derivados. Presente en nuestra mesa como piqueos, en cancha o mote. Como plato principal, con caldo de patasca, espesados, tamal. En postres, con la mazamorra o el champús. Su versatilidad le permite estar muy presente en nuestra gastronomía, pero sobre todo, tratándose de un alimento milenario y saludable. Con ustedes, el maíz peruano. María Zúñiga, experta en la cocina peruana, toda una vida dedicada a los sabores de nuestra tierra, en especial en los tamales y humitas, una tradición desde 1955 que empezó con su madre. Yo tengo 80 tipos de tamales y humitas, siempre considerando los productos importantes que tenemos dentro de la línea de los superfood. En el Perú existen más de 50 variedades de maíz y su data es de hace miles de años. A lo largo de todo el Perú, una variedad de maíces que trae como consecuencia una diversidad de sabores en los tamales. Como por ejemplo en Cusco los tenemos blanquitos, son ligeramente dulces. Acá en Lima los tenemos amarillitos, los tradicionales, que todo el mundo lo comemos los días domingos. Uh-huh. Y tenemos también los de maíz morado. Nos enseña a preparar fácil y rápido unos tamales de maíz morado. Maíz que ayuda a mejorar la circulación en la sangre, la hemoglobina, fósforo, fortifica los huesos y más. La cocina peruana es la transmisión de emociones y de sentimientos. Estamos en Barranco, en Pasaje La Viñita 51. Los espero con todo cariño. Son alimentos muy energéticos, son buenísimos también para la microbiota intestinal, pero no es algo que yo te pueda decir, ay, sí, cómelos todos los días, porque la concentración es diferente comer los granos del choclo a comerlo en una pasta que concentra la energía, concentra los carbohidratos, y si no lo vas a usar, es posible que se convierta en un exceso de energía. De que lo puedes comer, por supuesto que sí, pero esto es mucho mejor que sea el domingo de tamal, que todos los días lo tengas en tu alimentación. La nutricionista Katherine Cántaro nos expone los diversos beneficios que ofrece el maíz. El maíz va a tener gran cantidad de vitaminas del complejo B, de magnesio, que es un mineral que es muy deficiente, hay gente que no duerme bien por falta de este magnesio, y un gran componente de fibra. Tiene un impacto a nivel de la absorción de la glucosa en sangre, entonces una persona que tiene diabetes lo podría consumir sin ningún problema, siempre con una porción recomendada. También tiene un efecto a nivel del colesterol en sangre, una persona que tiene hipercolesterolemia lo podría utilizar siempre en una buena porción. Previene enfermedades colónicas y hasta el cáncer de colon, porque por su gran contenido de fibra nos ayuda a evacuar, a evitar que nos aparezcan pólipos en el colon.
Si bien la semilla es beneficiosa, cada una de ellas tienen diferentes cualidades, pero ojo con mezclarlo con algunos productos. El maíz entero como grano entero, el choclo dentro de las ensaladas, dentro de la sopa, es excelente. Este no tiene casi calorías, solo está hervido, es maravilloso. El popcorn va a depender de cuánto aceite le eches, igual del chulpi. Y si tú lo pones dentro de una sopa, o sea, si lo hierves, porque es lo que pasa con el caldo de mote a veces, y que se vuelve todo pastoso, los beneficios se quedan dentro del caldo. Entonces puede ser, pero acá el tema no es solamente el maíz, sino todo lo que le ponen al caldo. Entonces, si ya le pones una buena cantidad de aceite y muchos más alimentos, ya no solo es el maíz, sino le agregas arroz y le agregas papa y le agregas fideo, ya no esperes que ese alimento vaya a ser bajo en calorías como lo sería si solo te comieras el caldo con maíz. El maíz es una de las cuatro especies vegetales que constituyen la base de alimentación mundial, junto al trigo, el arroz y la papa. Es de origen americano, habiéndose determinado dos centros de domesticación, uno en el Perú y el otro en México, donde se han encontrado vestigios del consumo de maíz hace más de 5.000 años. De México para el mundo, el maíz presentado en unos tacos y en las diferentes variedades. Algo importante es la nixtamalización del maíz. Es cocer el maíz, pero con cal. La cal le da maleabilidad, que el cocimiento sea más rápido y más suave. En la cocina azteca el maíz es infaltable. No hay plato que no se acompañe con las tortillas de maíz. Que en este caso son quesadillas. Si tú la enrollas, es flauta. Si son en triángulos, son los nachos. Si la rellenas con algo, en este caso tacos al pastor, taco de tinga, taco de cochinita. Alejandra, mexicana de nacimiento, resalta la cocina de su país, la cocina original. Yo creo que significa origen, significa pertenencia, significa orgullo. Tú puedes ir a cualquier parte del mundo y un mexicano te va a invitar un taco. Un mexicano te va a invitar una enchilada. Pero en la mesa no puede faltar una tortilla de maíz a la hora del desayuno, del almuerzo y de la cena. En el norte del Perú se saborea las tortitas de choclo, infaltables con los ceviches. Las tortitas de choclo están hechas, como su nombre lo dice, de puro maíz, el cual es licuado con huevo, con especias, y se fríen en abundante aceite durante un tiempo de unos promedio de 10 minutos. Este plato se suele acompañar con un ceviche, el cual el truco en este plato es comer una tortita, empaparla en el líquido, en la leche de tigre, y hacer esa explosión de sabor. En este restaurante chiclayano conoceremos el espesado, las tortitas de choclo y las humitas verdes. Este plato se llama espesado, está hecho a base de punta de pecho y choclo. El choclo tiene una cocción bastante larga, la cual ha sido licuado con solamente las hojas de los culantros. Luego de un promedio de 4 horas de cocción y un movimiento bastante fuerte para que no se adhiera y no se queme la aderezo. Se junta con un caldo que es hecho con la punta de pecho y eso crea una textura espesa, de ahí el nombre espesado. Va acompañado de un escabechado, este es un plato típico, todos los lunes se come y va acompañado de un ceviche de caballo. Definitivamente una locura cada uno de estos platos que se convierten en el sello de una ciudad. Humita verde también es una variación de un tamal, ¿no? Ese color característico es porque se licúa el choclo con culantro y se le añade, se le baña con un jugo de seco de cabrito. Es bastante sabroso. Bueno, nos pueden encontrar aquí en Loche Cocina Chiclayana, Girón San Martín, 531 Magdalena del Mar. Ahora que este clima está cambiando y obliga a abrigarse, un caldo de mote viene bastante bien.
una sopa súper concentrada con muchas horas de cocción, de sabor inigualable, que encanta paladares, acompañada de canchita, limón y ají. Entre todas las sopas que pueden haber, una de las más amadas en sí es la patasca, ¿no? Quizás por el sabor de la pata de res, del mondongo. Durante toda la semana es la sopa especial, ¿no?, que siempre piden. Un caldo reconstituyente, de poderes energéticos, abrigadores que simplemente te suben la bilirruina. Normalmente, pues en la sierra, domingo es domingo de patasca, ¿no? Normalmente en la madrugada, ¿no? Por ejemplo, después de una fiesta, de un evento, tú puedes encontrar la patasca en un mercado también, que es famosísimo y muy bueno. Nos pueden encontrar en Lince, en Girón Manuel Segura 137. El maíz peruano se encuentra incluso en los postres. Dígame usted si no se le antoja una mazamorra morada, un champús o simplemente una chicha para refrescarse. Champús, un postre limeño a base de mote, se consume caliente y es toda una tradición. Un zumo tradicional que, bueno, el maíz nos aporta, ¿no?, bastante proteínas, también es antioxidante, tiene mucha fibra. Es por ello que nosotros también hemos realizado, ¿no?, el realizar lo que es los postres limeños a base de maíz, lo que es el champú de guanábana y la mazamorra morada. La mazamorra morada, infaltable en las tardes limeñas, un postre que nos abraza en el frío y nos susurra la historia de su tradición. Sí, la mazamorra morada nosotros lo preparamos a base de pura... Puro maíz morado. Sí, tiene que hervir regular para que obtenemos, ¿no?, la chicha, que es a base de pura maíz, y recién con ello es que se realiza la mazamorra morada. En el caso de los postres, que su principal ingrediente es el maíz, es buenísimo como mejores opciones a postres que solo tienen mantequilla, azúcar y harina, ¿no? Sin embargo, sigue siendo un alimento rico en energía que, si no lo vas a usar, se va a guardar por más que tenga otros beneficios para la salud. Entonces, como postre, la recomendación va 1 o 2 veces a la semana. Maíz, producto andino, milenario, de consumo popular, saludable y de potencial agroexportador. Presente en platos, postres, fiestas, ferias a nivel nacional. Valoremos nuestros productos y alimentos y conozcamos sus múltiples beneficios para una sana alimentación.